Bienvenidos a PES Independiente Argentina. Seguimos con la Copa Libertadores con Boca. Jugamos con Inter, octavos de final de la Copa. Vamos a jugar, tenemos que ganar e ir a Brasil más tranquilos y no recibir goles debido a que ahora se empiezan a contar doble los goles de visitante. Esperemos que sea así. A todos los que me preguntaban en qué nivel juego, juego el nivel leyenda, porque creo que es el nivel más conveniente de jugar, de modo que no se siente tanto el efecto Konami como muchos dicen que se siente el nivel leyenda, pero para mí, para mi forma de ver y pensar, por lo menos para jugar, según mi condición, es el nivel estrella, y creo que esto está más que aclarado. Siempre jugué en estrella, si mejoró un poquito se puede subir a leyenda, pero bueno, por ahora el nivel estrella con lesiones incluidas y de partidos de 10 minutos, 5 minutos cada tiempo, así que bueno, eso por lo general lo pongo al principio del juego cuando lo compro y ya no lo toco más, juego en ese nivel. Pero por supuesto, hay mejores jugadores, ¿ves? Solo intento compartir los videoclips y las experiencias. Por eso creo que este nivel estrella es para mí uno de los más parejos e equilibrados. Para ganar, perder o empatar, los tres resultados factibles y no sufrir tanto el denominado efecto Konami. Así que bueno, aclarado eso, vamos al partido de Boca frente a Inter. Explico esto porque he recibido varios mensajes diciendo que jugaba en un modo más fácil, y realmente no es fácil el modo que juego, sino es estrella, ¿sí? De los niveles que hay es el anteúltimo, el máximo es estrella, el máximo, perdón, es leyenda, pero bueno, también está el imbatible, pero bueno, el imbatible no se cuenta porque obviamente la palabra lo dice, ¿no? Imbatible es casi imposible ganar un trofeo o una copa en ese nivel, y en leyenda creo que muy pocas personas pueden ganar en leyenda una Copa Libertadores o una UEFA Champions League. Pero en un nivel estrella quizás la condición de ganar un trofeo internacional es un poco más factible. Se puede ganar o perder, a eso me refiero, por eso ese nivel. Bueno, creo que me extendí explicando esto, pero tuve muchos mensajes sobre este tema. Así que bueno, sin más, no molesto más. Vamos con el partido. Todo listo, señoras. Que disfrutarlo, señores. Nos dejo con el partido. Aguanten, disfruten. Corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando. Juega Boca, del partido. Inter. Boca Juniors frente a Internacional de Porto Alegre. Es un pase que rompe la defensa. La juega bien hacia adelante. Benedetto busca atacar por el lateral. Buen taco ahí, Buffarini. De rebota, corner no. Internacional de Porto Alegre se salva por un error del rival. No lo pueden creer, ni los hinchas ni el técnico. Venían todo a favor y se equivocó de manera increíble. Gago. Luego para Benedetto. Avance, Benedetto, no lo pueden parar. Sí, pum, 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 pum. Qué buen tiro de Pavón. Esta no es una tajada cualquiera. Buen tiro de Cristian Pavón, que ataja al arquero y la manda al córner. Pasada de Pavón. Aleja el peligro por ahora. Lo tiene con la mano Fabra. Fabri para Gago. Vuelve a recuperar Gago. Boca Juniors recupera la pelota y busca adelantarse. Decide abrirla por la derecha. ¡Viene Bufa! Lo toca clarito. Afuera, afuera, afuera. Benedetto se relame con ese tiro libre. Va a ir Benedetto, va a ir Benedetto, Benedetto, Benedetto. Benedetto. ¡Oh, Fernández! ¿Cómo sacó esa pelota? El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. Inter de Porto Alegre está buscando abrir el juego y atacar más por afuera. Claro, es que por el medio está trabado, ¿no? Sí, la defensa rival está compacta, se cierra. Salió entrada, salió entrada. No, se quedó toda la defensa de Boca, señores. Juan pone el 1-0 parcial.
para Inter, gol de Inter. Una combinación fantástica. Nos durmieron en esta. ¿Cómo se entienden estos dos jugadores? Gana Inter 1-0. Se encuentran, son peligrosísimos. Hay que empatar rápidamente. Ya marcaron el primer gol. Este es el momento justo de ir a buscar el otro. Boca está enfocándose en no empeorar su situación. Otro gol en contra en estas instancias podría ser fatal. Fabra. Benedetto. Fabra. Esa buena para Pavón. Viene Pavón, viene Pavón, viene Pavón. Amaga. La toca para... ¡Benedetto! ¡Qué feo que le pegó esa pelota! Corre, corre, corre. ¡Muy mal! Está claro que tenía la idea fija, patear. Pero creo que esa obsesión lo llevó a apresurarse. Pavón, la juega corta. ¡Benedetto! Buena jugada preparada por abajo. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Va Cristian, va Pavón. Rechaza el balón para salir del ahogo. Lo barre fuerte. ¡Qué bien se escapó! Ahí va, oportunidad de gol. La típica de Pavón, esa que le pega de afuera. Como esta pueden ser intimidantes, inclusive desde esa distancia. Qué buena pelota le pusieron. Sale el offside. En línea levanta la bandera, posición adelantada. Buen intento. Los defensores estaban marcando al límite. Es una buena variante si no pueden entrar por abajo. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La juega profunda. Dale, Sandro. La manda al área. Bien, gol. La tira lejos de su campo. ¿Qué contra tienen, por favor? Benedetto para Tevez. Buena barrida, limpia y a la pelota. Claro, Tevez. Va con todo a trabar, abajo sin falta, impecable. Falta, tiro libre, en lo que está marcando el árbitro. Gran pase a través de la defensa. Cuidado, esta puede ser muy buena. Rodrigo Dourado, la pone bien larga para que alguien llegue. Gran sacrificio, aunque esta vez no pudo rematar. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Uy, qué regalo! ¡Increíble! ¡Y ahora! Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Abre, metió el disparo. ¿Cómo nos tiene mal traer? Habla, saca la pelota del córner. No puedo ni respirar de los nervios. ¿Cómo juega el Inter con D'Alessandro y compañía? Maneja todos los hilos el Inter de Porto Alegre. La juega corta para asegurarla. ¡Qué buena pelota, amigos! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Recibe el pase en el área. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. ¿La aguantará? ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. La tira larga cerca del área. ¡Pavón! Esa buena de Pavón, esa buena de Pavón. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! ¡Epa! Es falta, amigo. Falta, falta, falta. Libre. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza. Gran jugada de Cristian Pavón. Lo tumbaron. Esta sí que es buena,
Esta sí que es peligrosa. Hay preocupación en la defensa. Dale, Pachi. Este tiro libre desde esa posición es una gran posibilidad para buscar el empate. Tevez. La Pachi. La rechazó el arquero, increíble. Muy bien, resolvió. Muy bien. No fue nada fácil. Una gran atajada, El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Alessandro. El cabezón de Alessandro. Maneja los hilos. Se viene Tevez. Se la pache, la pache, la pache, la pache, la pache. Para. Pipa, pipa, gol. Pipa, gol, pipa, gol, pipa, gol, pipa, gol, pipa, gol, pipa, gol, pipa, gol. Boca empata 1-1. Golazo del Pipa. Momento clave para irse al descanso con este gol que puede ser importantísimo de cara al segundo tiempo. Es verdad, marcó el gol. No vamos a restarle mérito, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Golazo del Pipa Benedetto. Pase de Tevez. El gol de Benedetto. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Es un partido de ida y vuelta. Parece una película de acción. Amigos del fútbol, se ha terminado la primera parte. Bueno, final del primer tiempo, 1-1. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido, con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Es notable el compromiso, la entrega, la seriedad de este equipo. Supo reaccionar a tiempo y ahora se va al descanso con el partido igualado. 1-1. Esperamos que la segunda parte lleguen más goles. Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se reanudó. Boca hizo un gran primer tiempo, fue el claro dominador del partido. Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad. Eso sí, van a tener que ser muy pacientes y no desesperarse, porque ahora el tiempo empieza a jugar en contra. Nández, Benedetto. Gago, la juega por la derecha. Gago, juega balón hacia atrás y vuelve a empezar. Se anticipa y la aleja del área. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. La juega profunda. Es offside, me parece, sí señor. Fuera de juego. Vamos a bueno a Bebelo Reynoso, que ha jugado muy bien con Olimpia. A Bebelo, que juega bien el zurdito. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Y vuelve a recuperar el balón. Pasó muy bien. Gran jugada. Reynoso. Rechaza la pelota, bien defendido. El juez cobra la falta anterior. Esto es para usted. La amarilla, la amonestación. Y esto sigue. Quiere sorprender con el córner corto. Ah, cambió pateado. Traba, lucha y gana el balón. Para el árbitro es falta. Y tiene un tiro libre. Falta izquierdo. Salió a cortar. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Se advierte a izquierdo. Como lo anticipan permanentemente, no lo dejan pensar, no lo dejan jugar. Era de esperarse, ¿no? Ya vieron de lo que es capaz.
Una buena pelota a las espaldas de la defensa y chau. Te liquida. Intenta un pase al vacío. Corner, el corner del Inter. Centro, saque desde la esquina. Le va a pegar el cabezón de Alessandro, el ex River. Ahí está el cabezazo. Te juro que la ve adentro. No te juro que la ve adentro, señores. Increíble. Mamita querida, pasó al lado del palo. Qué sufrimiento. Los equipos brasileños sí que son difíciles. Rodrigo Dourado. Tremendo cómo se tiró. Reynoso. Tramo abajo, barriendo, limpio quite. Nicolás, falta Pérez. Vamos a cambiar a Cardona por Tevez. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. Cardona entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Amarilla para Pablo Pérez. Dale, Sandro. Abre juego y lateraliza el ataque. Corre y sigue. Ahí va. Centro al área. Tremendo corte, yeah, impecable, era peligroso. Se la saca de encima y arranca la contra. Reynoso. Lo barre fuerte. Va fuerte abajo, sin falta, impecable la recuperación. Abre la defensa con un pase entre líneas. El juez de línea no levantó la bandera, se va habilitado. Cuidado, bien. Internacional, ahí va, puede tirar. Saca Andrada, señores. Sufrimos por demás este partido de la Bombonera. Dale, Sandro. Decide jugar en corto. Muy bien jugada esa pelota. Impresionante disparo. Y bueno, ya Andrada es figura del partido. Abajo un palo, la sacó. Qué partido tan tenso. No puede salir Boca, se complica la salida. Inter ataca con los centros de Alessandro. Otra vez el cabezón de Alessandro para el centro. Cabo forcejea. Allí va el cabezazo. Qué centro hecha de Alessandro, señores. Se Rodrigo Moledo la erra. La tiene Reynoso. Rodrigo Dourado vuelve a ganarla. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Cuidado, esta puede ser muy buena. Sí, no Fabra, sí, Fabra, sí, Fabra. Solito, Reynoso, no. Reynoso, no. Increíble, se salva Inter en esta. No pueden mantener la posesión en ataque. Así vamos, no van Edwin, a poder romper el empate. La saca fuerte hacia arriba. Casi, casi lo ganamos. Saque de manos. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota. Se viene Edwin Cardona. No, no, saca Río Monedo. Bien, goals, bien, goals. Nos metemos en los últimos 5 minutos. Ha jugado mejor Inter, hay que decir las cosas como son. Ha jugado mejor en la Bombonera el Inter. Esto se termina, amigos del fútbol. Puede ser la última bola del partido. Es un pase que todo manejado por D'Alessandro.
Saca Bols, que tuvo firme. Con el partido empatado y Pavón. Tan poco para el final, lucha Boca. Se viene Pavón con las últimas no ganas. Con las últimas fuerzas se viene Pavón, Pavón, Pavón. No, pierde. Cansado Pavón. Cansado. Tiene que sacar gol. ¿Cómo puede? Gol, rebota. Andrada. Terminalo, terminalo. Ya no aguanta más Boca. Terminalo. La última. Déjase la bufa. Gago. Benedetto, gracias a Reynoso, Reynoso, Reynoso que hizo un firulete. Gago, no se puede creer, Benedetto, no se puede creer, no se puede creer, señores. Empatamos en la Bombonera con Inter. La última podría haber sido la del Pipa, pero no. Tenemos que ir a Brasil, al Beira Río. Sí, señores, al Beira Río, que es un estadio muy difícil. La realidad es que a tratar de ganar y pasar a los cuartos de final de la Copa. Así que bueno. Justo por cómo se dio el desarrollo. Próximo video en el Beira Río, señores. Ahí nos veremos para ver si Boca llega a los cuartos de final de esta Copa Libertadores. Un abrazo y hasta el próximo video.